hallarlo inmóvil en nada, aunque esa fuese la muerte. Sonaban a las 5 de la tarde junto a todos los relojes. Cuando
cuando el sudor de nieve iba llegando. En ese mismo instante en el que Ignacio Sánchez Mejía fue cayendo. Ignacio. Mi torero. Siempre la presidencia. Eran las
5 en punto en todos los relojes. Estabas vestido de azul rey, porque estabas cansado, te veías hermoso. Tu presencia era constante, pero no era segura. Siente para mí tus estrellas que están en esta distancia.
soy la responsable de que el cambio que la obra quiso. La libertad por la cual me hablo y la cual me alejaba. Yo soy la libertad de vida por los hombres. Libertad de vida por los hombres. Amor, amor, amor y eterna soledad. Amor y eterna soledad. Apareció en su libertad unos minutos después de llamarla. No fue a las 5 de la tarde. Quizá nunca se sabrá a qué hora fue. Pero fue. Mariana con mucho miedo supo amar. Un poco más serena, tranquila que quieta. ¡Ya empezó otra cosa! ¡Ya empezó el suma de muchas tenencias mías! Reproches, muchos rencores. Ya no es hambre de evitar la verdad. Ya no es esa mujer que vivía en la época de una ciudad tan bárbara como Granada, lugar donde las mujeres eran imposibles o eran tontas, todas, con un miedo genético a lo sexual y un terror al que dirán. ¡Calla, calla! ¿Dónde pones mi honra? El agua no puede volver atrás. Y la luna llena sale al mediodía. ¿Has pensado en serio que yo me puedo doblar ante otro hombre? Que yo vaya a pedirle lo que es mío como un esclavo. ¡Conóceme! Para que nunca más me hable. Yo que no descansé un instante en mi último proceso de generación para que tu acabado fuera auténtico.
la única capaz de acabar con la barbarie de Granada. Y no existe nada. ¡No existe nada, Porsche! Pasa a los muertos.
pero en paz el corazón de este hombre. Yo, Federico, el autor de todos ustedes, les exige que ya no me molesten. No quiero saber nada de ustedes. Les tengo miedo. Miedo a que me vuelvan a traicionar y negar. Thank you.
lo más importante. Eras lo que yo realmente amaba. ¡Sí, maldita sea, que no amaba! Traicionaste. Me mentiste. Me negaste. Hoy dudo si me querías. Pedro amó a Dios y lo negó. Dios lo perdonó. ¡Tú no eres Pedro! ¡Y yo soy Dios! ¡Hoy ya no te reprocho nada! ¿Para qué? Mi cuerpo está desagradable. Quizá nunca lo encuentre. Quizá lo encuentren dentro de varias semanas, meses o años. Si lo encuentran, llorarán por él. Dirán que era bueno, pero era justo que mi vida concluyera así, de esa forma. ¿Y qué carajo me importa a mí las formas? ¡Las texturas! ¡Los colores! ¡Ya ni tú importas, Dani! ¡Ya tú no me importas! Ya no te puedo tocar. Sentir. Ganó Dani. Terminó un capítulo más en nuestras vidas. Ya no hay más Salvador Dalí ni Federico García Lorca. Ya no. Yeah.
Thank you.
¡Ayúdame! España.
esquinas. Hay grupos de silencio. Otra vez el silencio. ¡Me consume! Yo te digo. Tengo miedo. ¡Sí, jurado! ¡Tengo miedo! ¡Eso es lo que querías escuchar! ¡Ese camarilla, como tú me llamas, tiene miedo! ¡Soy el grande! Aunque mi miedo no es por ti. Nunca van a conseguir mi alma.